Hola a todos, Rooms Café de Ver comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Fórmula 1 2010, décimo capítulo del título pendiente. Estamos en el Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, y vamos a ver si podemos convertir nuestra tercera victoria consecutiva. Ojalá, sería una muy buena manera de continuar con la serie. Va a ser bastante complicado, por supuesto, y este circuito la IA va bastante mejor que los dos anteriores, así que tendremos que darlo todo. Lo bueno, hay una muy buena noticia en ello. Tenemos la reducción a partir de este Gran Premio, como ya avisé en el capítulo anterior, el Gran Premio de Europa en el circuito de Valencia, que avisé que a partir de este capítulo solo serán 5 segundos los que tendremos que esperar para salir cuando se enciendan, bueno, cuando se apaguen en este caso los semáforos. Tenemos doblete de Red Bull en la parrilla, luego tenemos a Baton tercero, Hamilton sexto. Así que venga, Rubén, tienes que aprovechar esta oportunidad. Seguimos con el peor neumático, el neumático duro, que aquí se nota muchísimo la diferencia. Unos 2 segundos prácticamente, más de 2 segundos por vuelta. Uy, paga el sayo, perdón, 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 el sayo un poquito. A ver, dejo un poquito más, vale, ya está. Perdón, o sea, me he equivocado. He ido de sobrealeta y me han pintado la cara, como siempre, vamos. Así que venga. No sé, cuidado, esta primera curva. Vale, el neumático está un poquito frío, hay que ponerle un poco a temperatura, aunque bueno, digo que en este circuito tampoco va a haber mucho problema. Vamos, perfecto, a ver si nos podemos unir rápidamente a la cola. Ya se están empezando a separar un poco los grupos, estoy sorprendido, o sea, ya se están empezando a separar, es un poco increíble. Pero sí, Rubén, no cometas un error forzado, porque si no, la carrera se te complica mucho. Con estar en el grupo ya, bien. Aprovechar, creo que esta curva que nosotros hacemos muy bien, ella no hace tan bien, para recortar tiempo. Y ya está. Y donde ellos vayan un poquito más rápido, intentar minimizar daños. ¡Ue! Ha estado de gracia a punto de trompear. Le ha quedado un pelo, pues se ha pasado un poco de frenada. Y ya estamos aquí, preparados para el ataque. Es importantísimo quitarse a toda esta gente en medio ya. Se pasa, no se pasa. Muy buena defensa del piloto brasileño. Vamos, 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 vamos. Que aunque sé que no sirve de nada el rebufo aquí, pero a lo mejor para ponerle un poco nervioso, a ver si cambia de trazada y le nos podemos colar. Esta curva... ¡Ah! No llego con suficiente velocidad. A ver aquí. Vamos a hacerle un switchback. O al menos eso vamos a procurar. O a intentar. Vamos. Perfecto. Interior muy bonito. Que ahora vamos a hacer a Di Grassi. Y estamos acercándonos a otro original block. Venga, Rubén, vamos, que continuar. A ver, no ganando, pues va a ser muy complicado. Este es el Gran Premio, debería estar décimo octavo, décimo séptimo, para poder optar a la victoria. Pero al menos seguir puntuando, que no se nos escape. En los circuitos donde peor vayamos, que no se nos escapen en el Mundial. Vale, vamos a por Glock. No llego, no llego, no llego. Aquí sí llego. Qué fenaza ha pegado. Vale, igualmente ya tenemos otra posición ganada. Uf, uy, uy, le he cerrado, le he cerrado, le he cerrado. Le he cerrado mucho aquí a Trulli. Le he cerrado un poquito a la puerta, la verdad, en las narices. Pero bueno, dentro de cabe, ha sido un adelantamiento al límite del reglamento, podríamos decir. Vamos, vamos. Yo no me voy a arriesgar porque tampoco me merece la pena. Ya hay gente parando en la vuelta 2. Vale, toda esta gente luego que tenga el duro o... Y hay que aguantar ese neumático. Uff, qué pasada me he metido. Ah, ha sido muy mal de tracción mía, se me acerca hasta Dully. Me iba a haber hecho esa mínimo en quinta y esa curva la he hecho horriblemente mal. Claro, también él lleva el neumático blando. Que voy a repetir que el neumático blando aquí se nota una exageración. Vale, ahí sí que nos hemos distanciado un poco. Vamos a hacer un primer sector brillante, ni mucho menos. 28-3.
cuando ellos han hecho un 27.5, Weber. ¿Cómo le cuesta este neumático? Uf. Estos circuitos no se nota tanto la diferencia, pero es que en este circuito, aquí el neumático, como haya circuito de curva rápida, el neumático tiene muchísima más importancia, muchísima más diferencia entre ellos, entre el blando y el duro. Estos circuitos que tiene curva lenta, que curva lenta tampoco es tan preocupante, ganas un poco, obviamente con el blando, pero no es lo mismo. Pero aquí, en este circuito, se nota una exageración. O al menos yo lo estoy notando, que puede ser que luego no sea así. Estamos recortando a Hülkenberg. Supuestamente ellos pararán también sobre estas vueltas, 3, 4, 5. Nosotros tenemos que parar en la vuelta número 7 para poner el neumático blando. Bien hecha la curva, o no, o no. No lo hemos hecho tan bien. Sigue parando gente. Ahora sí hemos hecho bien la curva. Ahora sí. Ahora sí que no se nos ha escapado prácticamente Hülkenberg. Ay, 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 ay. Ahí me he quedado muy corto de... Tenía que haber girado un poquito más. Digo, hago la curva perfecta. Que ellos acostumbran ya al 18 y encima. Justo ayer estuve grabando el episodio de trayectoria del Fórmula 1 2018, justo en este Gran Premio, en Gran Bretaña, que sé que me tocaba, y es que la diferencia es espectacular en cuanto al tema de los coches. O sea, el Williams, un Williams, es infinitamente más rápido que este F10. Y en las curvas se nota una exageración. Este, sabéis que es la recta principal del nuevo Silverstone, de la nueva versión, de la versión más reciente del circuito. Vale. Al parecer Hülkenberg parará de aquí a tres vueltas. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta porque estamos teniendo ritmo. O al menos yo me estoy sintiendo relativamente cómodo con el coche. Ahora cuando llegue la vuelta 5 voy a poner el modo velocidad. A ver si podemos empezar a ganar ya un poquito de terreno. Un pequeño lag por ahí. Un pequeño tironcito. Espero que no sea preocupante y que no ocurra mucho más. Vamos, velocidad y venga, que tenemos que remontar. Tenemos 34.6, muy buen tiempo. Pase con duro y con duro gastado. El siguiente piloto es de Williams. Uy, ahí. Ahí pisando a Aston Martin. No he perdido tanto. Por no decir que no he perdido prácticamente tiempo. Eso sí, Weber 32.8. Tiempazo. Tiempazo, ¿eh? O sea, como lo ha hecho con duro, es un tiempazo. O sea, a mí me está costando bajar el 34. Él ha hecho 32.9 o 32.8, o sea, una burrada. Fíjate, un segundo de margen que me sacan en el primer sector. Y luego aquí, si hacemos bien la chicane, por supuesto, aquí recortamos un poco de diferencia. Igualmente en el sector sigue siendo más lento. Que bueno, esto es acumulativo, es decir, que solo hemos rodado una décima más lento que Weber. Supuestamente nos pondremos líderes. Pues claro, ellos tienen que entrar. Pues no, siguen en pista. Estoy sorprendido. 34.4 y el 32.4. O sea, impresionante. El ritmo de Weber es sencillamente brutal. O sea, que Vettel ha hecho 4 segundos más lento que nosotros, prácticamente. 3 segundos y medio. Aquí no hemos ganado prácticamente tiempo. En esa menos bajamos a 27. Sí, 27.8. Los neumáticos tienen la temperatura óptima. Repito, temperatura óptima en las gomas. Y más adelantado a Vettel.
Vamos, tenemos que acercarnos a Hulkenberg. Bien, aquí nos acercamos. Ya viene Massa un poquito más rápido que nosotros. Y ahora en la siguiente vuelta nos toca la entrada a box. O sea, tenemos yo creo que decimoquintos por ahí, supongo yo. Sigue sin entrar. Ahora entra Alguersuari en boxes. Ha hecho más de la carrera, más de la mitad de la carrera con neumático blando. Algo que no termina de cuajarme, pero bueno, de cuadrarme. 6, 5, 6, 5, 4, 5, 3. No nos acercamos a Hulkenberg. Hulkenberg está teniendo un ritmo de carrera espectacular, ¿eh? Con neumáticos tan gastados. Está haciendo un 27-4, es decir, está a dos décimas del Red Bull. Un poco increíble. Pero no sé qué neumático lleva él. Ahora es una pregunta que tengo yo. ¿Ahora sé con el duro? Pues vamos, si está haciendo con el duro, está haciendo un stint de carrera sencillamente espectacular. Uf, al límite. Acuérdate de entrar en boxes. Uy, me paso. Me voy a pasar un... Uf. Pues no, por un pelo, pero casi de paso. De momento mantenemos la distancia con Felipe. Eso es buena noticia, venga. A ver en qué posición salimos. Ahí está, todos los que entraban o todos los que quedaban por entrar están parando ya. Claro, vuelta 7. Ahora me fijaré a ver si puedo en el neumático que lleva Hulkenberg. Va muy lento aquí en el box. Vale, tranquilo. Manejo. Venga, venga, venga. Tienes una buena parada, chicos. Vamos. Arranca. Vale. Vamos a salir, pues eso. Como he dicho yo, sobre el 15. O no. Vamos a salir un poco más adelante. El 11. Pero con neumático nuevo y con neumático blando. Por delante de Liucci. No. Por un... ¡Oh, sí! Necesitamos quitarnos a este tío de en medio ya. Vale, 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 bien, 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 perfecto. Tenemos aquí los puntos, ¿eh? Tenemos aquí los puntos y tenemos un neumático superior ahora. Al menos estas tres posiciones tienen que ser nuestras. La diferencia es espectacular de neumático, ¿eh? O sea, estoy sintiéndome muy bien. I feel so good. Ah, pues había seguido al Gessuari con duro. O sea, increíble el ritmo que ha tenido. Vale, estamos ya décimos. Nos tenemos que quitar a Buemi en esta curva. ¿Qué he hecho? Qué mal salido. Igualmente, a pesar de haber salido tan mal. ¡Hala! ¿Qué he hecho? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Rubén, ¿a dónde vas? Vamos, ahora. Ahora ha salido mucho peor. Traccionar es tu momento. Venga. Vale, bien, estamos novenos. Vamos, hay que sacar el máximo de rendimiento de estos neumáticos. Necesito una vuelta sin tráfico, por favor. Una vuelta que no tenga mucho tráfico. A ver qué tiempo me puedo hacer. Fijaos ahora que ya no tengo que bajar a quinta. Aquí sí a tercera todavía, pero para salir mejor de tracción. Ahí está. Fijaos lo que nos hemos distanciado de Buemi. Nos hemos distanciado ya unos 3 segundos. Tenemos 27-2. Ahí al ritmo ya de Weber. Y es el sector que peor se nos da del circuito. Y ahora viene el segundo, que es donde más recortamos. Sobre todo con la enlazada, con la chicane. Que viene ahora. A ver si esta vez no me la paso.
Y si no me la paso, tengo opciones de adelantar a Hulkenberg. Y a ver lo que tenemos delante, que creo que es un Force India. ¿O es un McLaren? No, es un Force India. Ah, no, es Pedro, es un Sauber. ¡Hala! ¡Qué bien! De la Rosa, qué buena carrera está haciendo. Pero la pregunta es, ¿habrá parado? Sí, parece que sí, ha parado. O sea, el ritmo espectacular del Sauber. Se ha subido una vuelta. Qué corto se me ha hecho. Mira, yo con Antaria de la Rosa me conformo. O sea, a minimizar daños. Y habrá carreras donde podamos hacer más. ...32-4 hemos hecho... ...hemos hecho casi el mismo tiempo que Weber... ...por un poquito... ...vale, andamos aquí a De La Rosa en la curva rápida... ...y el siguiente ya está muy lejos... ...que no sé si es Hamilton... ...siguiente... ...no, Kobayashi... ...pues Hamilton ha remontado un poco... ...bueno... ...ya están dos séptimos... ...el caso de que es este quinto... ...tampoco es mucho problema... ...no sé en qué posición estará... ...supongo que más estará en el podio... ...supongo... Que bueno, esta lucha me puede venir bien. Si pierden tiempo, me puede venir muy bien. Esta lucha, si es un McLaren, creo. Que hay delante. Justo delante del Sauber. A ver. Venga, luchar, perder tiempo. Tiempo que vengo yo a toda velocidad. Ah, no, es un Mercedes. Espero que, por favor, que Hamilton no haya subido al podio. Y yo no sé qué hago. O sea, que Hamilton, este juego es espectacular, ¿eh? Es un espectáculo. Sigo muy mal. No va a ser suficiente. Bueno, podemos acabar séptimos. Y por un pelo no es top 5. Por una vuelta no va a ser top 5. Hemos hecho un 32-3 como mejor tiempo. Yo creo que no me puedo sacar más, sinceramente, ¿eh? Lo digo con todo el respeto. Yo creo que no hemos podido sacar más de lo que hay. Sinceramente, hemos hecho una carrera excelente. Ah, no, Hamilton fuera dos puntos. Hamilton decimonoveno. Vale. Esto me anima. Eso me anima. A ver, Webber tiene 25, que es otro rival. Pero Hamilton, que es el líder, ha pinchado en el circuito de casa. Ya le hemos recortado 6 puntos. Así que bueno, me parece que ahora Webber se ha colocado líder. Bueno, tendréis las tablas actualizadas y todo. Pero bueno, hemos minimizado daños de una manera bastante importante. Y a ver el próximo gran premio, que es ese gran premio de Hockenheim. Y a ver qué podemos hacer a partir de esa carrera. Así que chicos, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, sabéis que deis un gran me gusta, que lo compartáis por todas las redes sociales que podáis y suscribiros al canal para próximos vídeos. Nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!